The Amazon rainforest gives life to the world. It purifies the air we breathe. It nourishes us with its fruits and helps us with its plants. In Peru, there are men and women who inhabit the forest and protect it. Gilberto Flores is the leader of the community of San Pedro, a small village located in the region of Loreto, 4 hours by boat from the city of Iquitos. For years, this community has worked to prevent the destruction of the forest. El área viene desde el año 1980 para manejar nuestros recursos y por la gran depredación que estaba habiendo en la zona por personas ajenas a las comunidades. Ya estaba disminuyendo la pesca, carne de monte, frutas como el aguaje. Todas las comunidades deciden organizarse para frenar todas esas actividades. Following 28 years of efforts to ensure that these forests are recognized as protected areas, finally, in 2008, the government issued a supreme decree to create the Tamshiyaku Tawayo Communal Regional Conservation Area. Al crearse el área natural protegida, que es el ACR, se iba restringiendo algunas cosas, ¿no? Como la caza, la tala, la extracción indiscriminada de frutas de la selva. En ese proceso íbamos buscando alternativas, ¿no? Una de las alternativas era el turismo. Thus came about the seed of what would become La Minga Turística, a tourist cooperative between various leaders such as Gustavo Paima from the community of El Chino. Un aproximadamente 5 años que nosotros ya tenemos esa iniciativa de querer seguir el turismo para nuestra comunidad, para sacar adelante más que toda nuestra familia. Without involving the private sector, however, progress was minimal. In that context, the United States Agency for International Development, USAID's Peru Bosques project, worked with 4 communities to develop a new business model. Que conforma la Minga Turística es la comunidad de Chino y la comunidad de San Pedro y la comunidad de Diamante 7 de Junio y la comunidad de San Juan de Yanayaco. La Minga Turística now offers various products while maintaining a conservation tourism focus. Volunteering, through agreements with local and international universities and institutions. Ecotourism, with excursions and hikes through communal forests. Arts and craft sales, and catch and release style fly fishing in 6 different lakes, referred to locally as cochas. Nosotros queremos ser una asociación sólida para que cuando vengan los turistas brindarles la seguridad para que ellos se sientan cómodos y darles lo mejor, que el turista se vaya contento. The community's commitment to make this dream a reality has led them to make their houses available for clients. Entonces aparece este joven y me dice, tu casa es grande, tú estás solo, pues. Para poder avanzar, porque no hay mucha inversión, ¿qué tal le haces a tu casa, Loche? Ahí le hacemos, me dice. Eso es nuestra meta de nosotros, más que todo por los niños. Queremos que los niños crezcan sanos y fuertes, para que algún día ellos también sepan valorar por qué se está creando la asociación, para que la familia sea más beneficiada. La Minga Turística is just getting off the ground, and yet it is already creating expectations in the regional tourism industry. La verdad que contento de ver una iniciativa así en el Perú, ¿no? Por lo general, cada vez se tiene que viajar más lejos para poder pescar y buscar lugares que no hayan sido depredados, ¿no? Y encontrar un lugar como este, la verdad que súper bueno, ¿no? Creemos que es importante, desde el momento que uno ya visita un lugar como esto, que son lugares de conservación, ¿no? Por las mismas comunidades, hace que el producto sea más atractivo, ¿no? Para quienes quieran tener esa experiencia, como te digo, de conocer y ver todavía la flora, la fauna en su estado natural, ¿no? ¿No? Sin mucha presión, sin mucha afluencia o masa turística.
This project aims to underscore the tangible importance of the Tamsiyaku Tawayo Communal Regional Conservation Area, given that the local population will directly benefit from a highly profitable and self-managed activity, which will help to promote the conservation of the area. Yo les pido de corazón a los amigos turistas que vengan a conocer la Minga Turística, que nosotros aquí la esperamos con los brazos abiertos.